el amor no existe. O al menos eso les decía a todos cuando el tema surgía. ¿Cómo es posible que le des tanto poder a una persona? ¿Por qué disfrutarías el hecho de permitir que alguien te reduzca a nada con una sola acción? Para mí, el amor no era algo más que un chantaje, un juego de control entre dos personas que decían quererse, pero en el fondo, dos personas con tan poco amor propio que necesitaban a alguien fuera de ellos únicamente para sentirse amados. Lo gracioso es que el destino te pone en el lugar y en el momento indicados para que te ocurra lo que nunca esperabas. La primera vez que la vi fue en esos. Necesitaba matar Vex por alguna petición tonta de Zavala y cerca de ahí había una guarida con cientos de ellos. Me dejé caer por el transportador sin fijarme quién estaba abajo. Nunca olvidaré sus primeras palabras. ¡Mira por dónde bajas, idiota! Sin decir nada, la miré y seguí mi camino. Unas horas después, regresé con la información a la oficina de Zavala, pero me imagino que ya sabes a quién me topé, ¿verdad? El maldito pelón odioso me dijo que tenía un encargo algo complicado y que era mejor ir acompañado. Ella estaba esperándome para ir a Europa y poner en su lugar a una banda de caídos que estaban causando problemas. Solo que esta vez no tenía esa aura furibunda que noté cuando le caí encima. Solo estaba callada y se sentía un aire de tensión, pero honestamente no me importaba en lo más mínimo. El camino a Europa fue callado e incluso me pareció incómodo, pero antes de aterrizar solo me dijo: Lo siento por lo que te dije. Estaba muy molesta, es que... el amor no existe. ¿Verdad que sí? Le respondí con una voz con un extraño tono de alegría y noté que le pareció raro, pero eso nos dio la oportunidad de platicar sin tanta presión. Nuestra misión en Europa fue todo un éxito. Los caídos le temían a esa guardiana, precisa en sus disparos con francotirador y letal en todos los aspectos. La verdad era que formábamos un buen equipo. Ahora entiendo por qué Zavala nos llamó a los dos. Una misión se convirtió en otra, y otra, y al poco tiempo preferí hacer mis encargos con ella. Mientras más la conocía, mejor me caía y más tiempo pasábamos juntos. Disfrutaba mucho de su compañía, y la verdad era que estar con ella me hacía muy feliz. Un día Zavala se la tuvo que hacer de pedo a una emperatriz cabal, y como siempre debía limpiar sus desastres. En esta ocasión tuve que ir solo porque ella estaba ayudando a Icrack con algunos asuntos de hechiceros, como ella lo decía. Tuve que salir por semanas y cada día que pasaba la extrañaba más. Quería ir hasta donde estuviera para platicar y bromear sobre lo que pasó en el día. Me hacía falta ver su cara y escuchar su voz, y fue ahí donde me pegó. ¿Eso era amor? Si era así, no era nada como lo que la gente decía. No había celos, no había miedo de que me lastimara. Había felicidad cuando ella estaba y tristeza cuando no. Al regresar de mis encargos, corrí a decirle lo que pensaba. Quería decirle todo lo que sentía y quería poder estar con ella cada instante de mi vida. Cuando le dije que creía que era amor, ella me respondió que también se dio cuenta hace algún tiempo, pero que quería que yo lo descubriera por mí mismo. Con cada día que pasaba me sentía más seguro de que la amaba. Mi actitud era diferente y disfrutaba de todo lo que hacía con ella. Un día después de que Hawthorne me dijo que nunca me rindo, me topé con Ikora. Al saludarla, me indicó con la cabeza que me acercara. Ikora la conocía muy bien. Ella sabía que éramos un muy buen equipo, pero también sabía lo que ambos sentíamos por el otro, y sabía que compartiría la preocupación que crecía dentro de ella. Me dijo que notó algo muy extraño cuando se enteró que estábamos juntos, no por el hecho de que fuéramos guardianes, pero porque, al estar en contacto con la oscuridad, nuestro amor podría llevar al miedo. No supe cómo reaccionar. Estaba hablando de la persona que más me importaba en la galaxia. Ikora, comprensiva como siempre, me dijo que lo que podía hacer para seguir en el camino de la luz era amarla. Siempre que despertaba y la veía, sentía una calma y un amor tan profundos, una energía que me envolvía y hacía que mi corazón volara y se sintiera invencible. Pero este día no. Este día la vi y me entró un miedo inmenso. ¿Qué sería de mí si ella algún día no estuviera? ¿Podría llegar a ser feliz si ella no está aquí? ¿Es este el miedo del que Ikora me había advertido? Desde que la conocí nunca me había sentido tan aterrado del futuro, y creo que ella se sentía igual, pues su actitud era algo extraña. Después de un rato, se marchó con Ikora para resolver sus asuntos de hechiceros una vez más. Fue una misión algo larga. Pasaron 3 días desde que no escuchaba de ella, y mis miedos se hacían cada vez más profundos, cada vez más reales. Cuando por fin llegó, mi cara se iluminó y me sentí completo una vez más. Mi corazón no podía con tanta felicidad.
El miedo se fue desvaneciendo poco a poco hasta que estuve lleno de amor una vez más. Pero había algo extraño en ella, algo que no terminaba de entender. Estaba cabizbaja y casi no decía nada. Con esa pequeña actitud, mis miedos regresaron a mí. ¿Y si ella ya no me amaba? ¿Cómo voy a poder amar si ella no está conmigo? Cuando le pregunté qué pasaba, me respondió algo que se quedó grabado en mi mente por el resto de mi vida. No pongas tu felicidad en manos de otras personas o siempre vas a terminar decepcionado. Mejor, sin importar qué hagas, hazlo todo con amor y la felicidad encontrará su camino. Ikora, siendo el contramaestre de la vanguardia, sintió el miedo que ella tenía por mí y se dio cuenta de que, junto con la oscuridad, podrían corromper el corazón de la persona que más amaba en la vida. Así que presentaba una amenaza para la luz. Entonces, la expulsó de su equipo de hechiceros y su acceso a la torre fue revocado. Cuando fui a la torre a confrontar a Ikora por su decisión, hizo su mirada seria y reflectiva y me dijo lo mismo que ella me dijo, solo que ahora lo comprendí por completo. No necesitaba tenerla a ella para ser feliz. La felicidad estaba conmigo y yo la debía compartir en lo que sea que hiciera. Debía disfrutar cada segundo que podía compartir con ella. Debía amar cada aspecto de su existencia y de la existencia de todos los seres de luz. Debía amar. Amar sin miedo. Amar sin esperar nada. Solo amar. Cuando regresé y la volví a ver, todo sentimiento de miedo, de inseguridad, de ira se desvaneció. Lo único que quería era amarla y disfrutar de todo lo que hiciera con ella sin esperar que se fuera a quedar conmigo todo el tiempo o si algún día dejaría de quererme. Lo único que yo podía hacer era amar cada aspecto de ella. A esto se refería Ikora. Meses después seguimos juntos y eventualmente nuestra luz iluminó todo nuestro camino. Ikora se dio cuenta de eso y después de un largo receso permitió que regresara a la torre. Incluso la dejó entrar al equipo de hechiceros una vez más. Nuestra vida cambió completamente porque dejamos de esperar cosas de las demás personas y comenzamos a amar sin miedo. Unos años después, ambos entramos al crisol y había tanto stasis que nos dio cáncer a ambos y nos morimos. Fin.